Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un cordial saludo en este día 12 de julio del año 2018. Los próximos minutos le estará acompañando Sandra Liliana Yaya Bulches, ingeniera de sistemas administradora del portal educativo www.infoyayate.cf. Y a continuación vamos a hacer el desarrollo, emisión, conducción y locución de este video que tiene por el título Pet Project número 140. Estamos en la entrega número 06, que pertenece a compras del módulo producto. Quiero hacer una pequeña recapitulación de lo sucedido en el anterior video. Pudimos hacer la exposición de la creación de una consulta de actualización para definición del contador de la orden de compra. También hicimos la inclusión de la tabla en el origen del registro del formulario FMIG o R de compra. Montamos una ayuda bajo el nombre del formulario FMHP o R de compra para moverlo en el control de la fecha, que justamente cuando el usuario hace un doble clic se pueda visualizar esa ayuda que rápidamente le va a decir al usuario cómo proceder adelante con el proceso que viene. En el formulario que se llama FMIG o R de compra, este será conectado a través de este botón que tenemos acá que se llama compra. Ahí lo vamos a incluir. Entonces, para eso poderlo hacer, tenemos que situar la conexión de ese formulario con este formulario que tenemos acá, que dice módulo servicios, ¿sí? Y productos. Ah, bueno, aquí este dice módulo servicios, tenemos que cambiarlo por la palabra módulo producto. Entonces, vamos a hacer aquí un clic derecho, vista diseño. Aquí vamos a cerrar este que tenemos acá. Este se llama FM menú producto. Bueno, hagamos ese cambio rápidamente porque hasta ahorita me di cuenta que está con la palabra servicios cuando eso es la palabra producto. Módulo producto. Productos. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? En este elemento que tenemos acá, vamos a hacer el llamado de ese formulario. Entonces, aquí vamos a decirle hoja de propiedades. Vamos a irnos acá al evento, vamos inmediatamente aquí a ubicarnos en la propiedad al hacer clic para poder incluir el procedimiento de evento a través del generador de código. Una vez dentro, entonces vamos a escribir docmd.openfor, entre comillas, FMIGOR de compra. Y cerramos con comillas. Entonces así ya queda con esto conectado de tal manera que cuando vayamos a entrar en este, ¿no es cierto? Cuando vayamos a entrar en este, entonces ya podamos nosotros operar en esa parte. Bueno, un punto importante es que vamos a utilizar acá el FMIG o R de compra y lo tenemos. Entonces hacemos un clic derecho. Vamos a decirle vista diseño. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es montar todo lo que es lo concerniente a la orden de compra. A la orden de compra. Entonces, valdría la pena que este elemento que tenemos acá, ¿no es cierto? Lo resaltamos un poquito más para que nos quede mejor. Ahí lo tenemos. De pronto, si le cambiamos el tipo de letra por una más gruesa, podría mejor ser así. Podría quedar mejor así. Inmediatamente, entonces, este elemento lo vamos a correr un poco más a la derecha, ¿sí? Para que quede mejor centrado, ¿no es cierto? Tanto de la izquierda como de la derecha. En la izquierda, ahí tenemos 1, 2, 3. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por este lado completo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 y 9 son 18 y la mitad son 9, entonces que nos queden acá 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Está bien, ¿no es cierto? Entonces acá cuadrémoslo de tal manera que aquí 3 y 3 y 3 aquí. Entonces emparejamos ahí
para que nos queden tres, listo, ahí ya quedó prácticamente centrado. Bueno, guardamos la información. Bueno, una vez que la información ya está, entonces la intención es que cuando se carga este elemento, entonces este viene y rebota acá el número que corresponde al contador, ¿no es cierto? El contador, y luego pasamos a la fecha, escribimos la fecha. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer aquí una pequeña prueba rápidamente. Vamos a cerrar acá, pero entonces antes de empezar aquí vamos a escribir la palabra compra para que nos traiga los elementos de la orden de compra, que en este caso por ahora son 5. Entonces vamos a abrir aquí nuestra tabla que se llama MP ORD compra GRL. ¿Sí? Entonces, como nos damos cuenta, aquí ya se almacenó una información. Entonces vamos a suprimirla. Aquí vamos a eliminar. Le decimos que sí. Clic derecho, cerramos acá para poder proceder a probar, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a probar. Panel principal, ¿sí? Panel principal. Entonces aquí entramos a productos, ahí aparece, entonces le decimos aquí compra, y en ese momento entra a generarse la compra, aparece el 2000, el 218.001, ahí entonces escribimos la fecha, que en este caso sería el día de hoy, entonces 12/07/2018, al darle un enter, entonces nos sale este mensaje que dice, en este control activó una decisión. ¿Desea salir del proceso? Si es así, pulse botón sí, aclarando que lo hecho no genera registro y no actualiza contador, pero si desea reanudar el ingreso del registro, solo pulse botón no para continuar con el proceso. Entonces, si yo le digo en este momento sí, ya ahí, como se dará cuenta, ya salió. Salió este elemento acá, miremos acá, bueno, otra vez, volvamos a otra vez aquí a entrar. Vamos a volver a escribir aquí la fecha, 12/07/2018, enter, le decimos sí, listo, ahí, perfecto. O sea, hasta ahí todo está bien. Bueno, entonces, vamos aquí a cerrar un momento y vamos aquí a salir de esta ventana. Entonces, acá vamos otra vez a la palabra compra, vamos otra vez a GRL. Entonces, des en cuenta que en el momento en que yo le dije al sistema que sí, pudimos apreciar que activó la instrucción me puntuando que representa no guardar o no almacenar ningún registro en la respectiva tabla. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aparece así vacío. ¿Por qué? Porque no hizo nada de eso. Va. Bien, entonces ahora lo que viene a continuación es generar en este momento el nombre del proveedor. Entonces, para el nombre del proveedor, nosotros tenemos que revisar cuáles de los elementos que ya existen nos pueden servir para conectarlo, ¿no es cierto? Para conectarlo. Entonces, la intención aquí es que nosotros conectamos el proveedor, ¿no es cierto? Entonces, cuando conectamos el proveedor acá, vamos a traer ese nombre y ese nombre va a quedar almacenado en proveedor NB. Y asimismo, va a quedar también almacenado en el PRB ID, que es el ID del proveedor, ¿correcto? Bueno, ¿cómo nosotros vamos a generar ese nombre del proveedor? Pues sería interesante poder enlistar una lista de todos los nombres de los proveedores. Pero entonces, para enlistar esa lista de los proveedores, tenemos que contar que tenemos que tener una lista de los nombres de los proveedores. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a salir un momento, vamos a cerrar. Aquí le decimos que no. Remitámonos nuevamente a panel principal. Ahí estamos, panel principal. Entonces, por allá recordando en personas, ¿no es cierto? Cuando le decíamos consultar, cuando le decíamos, por ejemplo, proveedores, ahí nosotros veíamos a nivel de el módulo de personas en el menú de personas la consulta individual del proveedor. Entonces podíamos ver a la izquierda, estaban presentes los proveedores, aquí están los nombres de los proveedores. Entonces, esta lista que está aquí, que es proveedor, es la que yo quisiera que quedara latente en la orden de compra. Entonces, como nos damos cuenta, aquí está no solo el nombre, sino está el ID del proveedor, ¿no? Está el nombre y el ID del proveedor. Esas dos cosas son las que yo quiero marcar en el concepto de la orden de compra. Adicionalmente, podemos aquí observar que
Por ejemplo, aquí tenemos cuándo se vinculó la persona, qué tipo de provisión tiene, qué provisión o categoría maneja. En cuanto a la búsqueda, pues tenemos por servicio, por producto, y en cuanto a la categoría tenemos por alimento, accesorio, evento, entrenamiento, capacitación, que también podemos buscar por dirección y podemos también buscar por nombre, por la fecha en que inició y la fecha del final, ¿sí? Para conocer la fecha de alta y la fecha del vínculo. La fecha de alta es con respecto al sistema y la fecha del vínculo es en el momento en que llegó ese proveedor. Pudo haber llegado mucho más antes de haberse empezado a registrar. Entonces acá, como tal, nosotros contamos con una consulta, ¿sí? La consulta que nos está generando esa información. Entonces aquí para poder conocer cuál es la consulta que nos genera esta información y que posteriormente, en lo que respecta al formulario de la orden de compra, allí se va a invocar, entonces debemos de conocer el nombre de esa consulta. Pues ya lo digo así porque como ya llevamos buena cantidad de cosas que hemos elaborado, pues a esta altura, acordarnos, yo incluso ni yo me acordaría en este momento cuál es el nombre. Pues entonces, ¿cómo hacemos nosotros para observar cuál es el nombre de esa consulta? Mucha atención. Usted va aquí a activar clic derecho y va a decirle vista diseño. ¿Sí? A ese formulario. Acá vamos a cerrar, acá y aquí otra vez vamos a volver a cerrar. Entonces, como nos damos cuenta, en este momento nosotros estamos visualizando el FM CS Persona PRB 1, ¿correcto? FM CS Persona PRB 1. Entonces, en el origen del registro está citado el nombre de la consulta, ¿de acuerdo? El nombre de la consulta, en el origen del registro. Entonces, el origen del registro enuncia la siguiente consulta, CS Persona PRB1. Entonces, ese ítem CS Persona PRB1 es el que tenemos que utilizar en nuestra orden de compra, ¿de acuerdo? Porque ahí tenemos el nombre de la persona y tenemos el código y todos los demás detalles que requerimos allí en ese espacio de la orden de compra, ¿de acuerdo? Vean, entonces, como tal, CS Persona PRB 1 ya lo tenemos, vean. Bueno, entonces ahora, echémosle una mirada a ese CS Persona PRB 1, miremoslo. CS Persona PRB1, clic derecho y vamos a la vista del diseño. Estamos mirando en este momento la consulta de selección y podemos apreciar que está ligado MP Persona 1 con MP Persona 4. Está presente el ID del proveedor, el nombre, la fecha, todos los elementos que requerimos están ahí citados. Entonces, esa misma información es la que vamos a necesitar para darle vuelco allí a nuestra orden de compra, ¿no? Entonces recordemos, CS Persona PRB1, ¿de acuerdo? Bueno, entonces acá cerramos. Entonces regresemos a nuestra palabra compra. Ahí está. Entonces, aquí vamos a utilizar el formulario FMIG o ID de compra, ¿de acuerdo? Entonces clic derecho y la vista del diseño. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, vamos a utilizar un elemento que es la visualización de esa consulta. Entonces, para eso requerimos acá, aquí este elemento que está acá, este, vamos a moverlo un poquito aquí a la derecha, ya no quede como montado, aunque eso no se ve, pero lo dejamos ahí. Listo, guardamos acá. Bien, entonces, aquí, vamos entonces al siguiente punto. En el orden de tabulación estamos haciendo llamado al número de orden de compra, luego la fecha del registro. Seguidamente, entonces vendrá el cuadro de lista. Entonces, al montar el cuadro de lista, bien, entonces en el cuadro de lista, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente aquí, donde dice agregar campos existentes, vamos a tomar aquí el proveedor nombre, ¿sí? Proveedor nombre, ahí lo vamos a tomar. Y vamos a tomar acá el PRB también, este, lo vamos a tomar ahí, va, esos dos. Entonces, esto lo bajamos un poquito acá, lo vamos a poner a la derecha. Este elemento que está acá se va a convertir entonces en un cuadro lista. Entonces ahí le hicimos clic derecho y va a cambiarse a un cuadro
de lista. Entonces, en ese cuadro de lista estaremos exhibiendo todos los proveedores que tenemos para poder elegir con cuál nos quedamos. Cuando vayamos a elegir con cuál nos vamos a quedar, entonces la información del IDE será depositada en este campo, en este control. ¿Listo? Entonces acá vamos a copiar este formatico acá. ¿Listo? Y acá, bueno, este, copiamos el formato acá, este, perfecto. Alineémoslos, aquí organizar, alinear a la izquierda, aquí en tamaño y espacio, vamos a ajustar al ancho. Seguidamente vamos aquí a alargar un poquito esto, ahí está perfecto, y acá esto lo vamos a alargar un poquito más aquí, ahí está bien. Acá en vez de la palabra proveedor, entonces acá sería lista, nombres, proveedores, ¿no? Que quede claro que es la lista, nombres, proveedores, ¿no? Entonces esto lo centramos, esto lo reteñimos, ¿no es cierto? Y lo ponemos con color negro. Ok, perfecto, bueno. Entonces acá se ve la lista de los proveedores, ¿no? Entonces esto lo vamos a bajar un poco más aquí para que aquí demos la cabida de nuestro código. Ahí vamos a poner acá este elemento que está acá, le vamos a decir organizar y vamos a decirle apilado para que quede aquí presente. Entonces aquí este término le vamos a escribir ID proveedor, listo, ID proveedor. Entonces aquí seleccionamos, ponemos acá en formato un tamaño de 10 puntos, color negro y lo resaltamos. Bueno, este de acá le vamos a poner el mismo color de este. Perfecto. Bueno, este, resaltemos el contorno a negro, y en el diseño, en la hoja de propiedades, en el formato, en donde dice efecto especial y sin relieve, abrimos y elegimos sombreado. Exacto, y ahí quedó. Wow. Vamos a cuadrar a la, retiremos acá el diseño de este y la vamos a mover hacia la izquierda. Ahí está bien. Bueno, listo. Esto acá lo podemos mandar a la derecha en la alineación. Perfecto. Entonces, ¿aquí qué tenemos? Tenemos acá que aquí en este cuadro se va a exhibir, en este cuadro se va a exhibir la lista de los proveedores. Para eso tenemos que tener en cuenta aquí, tomar diseño. Aquí vamos a decirle hoja de propiedades y nos vamos a remitir aquí a los datos. Y nos vamos a remitir acá. Entonces, tenemos que hay un origen de control que se llama proveedor NB, ¿no es cierto? Porque él es el que va a tomar la función de asumir, recibir el dato que proporciona la consulta que se llama CS Persona PRB1, ¿correcto? Entonces, en el origen de la fila, en el origen de la fila, cuando nosotros abrimos, allá tenemos nosotros que en nuestro tablero llamar a la consulta que se llama CS Persona PRB1. Persona PRB1, ahí está, miren, CS Persona PRB1. Ahí está, ¿correcto? Bueno, CS Persona PRB1. Ok, ahí entonces tenemos toda la información. Entonces necesitamos el nombre y necesitamos el ID, ¿correcto? Ahí está, nombre y el ID, no más. Entonces cuando hacemos un ejecutar, pues solamente se estará viendo los diferentes proveedores con su respectivo código, ¿sí? Ok. Listo, entonces esta es la columna 0, esta es la columna 1. Bueno, entonces aquí guardamos la información, cerramos acá, le decimos que sí. Para que esas dos columnas estén trabajando y puedan operar en la función de darle el rebote al código que está aquí en este control,
es importante que este cuadro de lista en el formato esté establecido en el número de columnas que se están visualizando, que en este caso, ¿cuántas son? 2. Y el ancho de columnas, entonces la que se va a visualizar por completo es la del nombre, que en este caso serían, ¿cuánto? Serían 8, ¿no es cierto? 8, ¿sí? Perdón, estaríamos hablando de ancho de la columna 8, punto y coma, y en el otro sería 0, ¿no? ¿Por qué? Porque no queremos ver aquí el código, ¿no? Ok, encabezado la columna, no hace falta. El ancho está en 5.91, entonces si nosotros quisiéramos que el ancho fuera ahí, ¿no es cierto? Bueno, vamos a dejarlo así como está. ¿Ok? Entonces, en cuanto a la parte del evento, significaría que cuando yo le haga un clic acá para elegir, ¿no es cierto? Un clic para elegir, inmediatamente él va y dispone alojar visualiza acá el dato, ¿no es cierto? Entonces, el dato que lo visualiza acá sería producto de que cuando hago un clic, inmediatamente va y envía el dato correspondiente a este control, ¿correcto? Bueno, entonces, ¿cómo sucedería eso? Cuando yo le hago un clic acá. Entonces, generador de código. Aceptar. Bien, entonces, en este momento, cuando yo le hago un clic acá a ese elemento, entonces inmediatamente sucede que toma actuación el MPRBID, ¿correcto? Value. Y de inmediato está guardándolo según lo que recoge. Aquí le decimos me provnb.column, ¿sí? Entre paréntesis 1, ¿no es cierto? Ese dato, que en este caso es el código, viene y tal, lo pone allí, ¿no es cierto? Lo pone en ese dato, ahí. Cuando lo pone en ese dato, pues obviamente guarda la información que está ahí. ¿Sí? Cojo algo aquí y de inmediato lo pone acá. ¿Sí? De inmediato lo pone acá. Ejemplo, vamos a poner aquí un caso. Yo estoy acá en este momento acá, ¿no es cierto? Estoy en este momento acá observando la información acá. Y yo encuentro que, por ejemplo, digamos, Canamor tiene el 10.008. Entonces quiere decir que cuando yo tome Canamor, tiene que alojarse el 10.008 en ese espacio, en ese control, ¿de acuerdo? Bueno, entonces eso sucedería así. Bueno, ahí está. Bueno, entonces vamos a guardar acá la información hasta acá. Probemos hasta aquí. Donde estamos, probemos hasta acá. No vamos a hacer llamado a través del menú principal ni nada de eso. Simplemente vamos a hacer la información a través del formulario que estamos trabajando. Entonces le damos aquí un doble clic. Entonces, observen en este momento que aquí aparece 218001, ¿no? Entonces yo le voy a poner acá 12/07/2018, le doy un enter, le digo que no. En ese momento, cuando le digo que no, vamos a ver que aparece allá algo interesante acá, que dice que rebota al formulario tal. Entonces vamos a mirar a ver qué pasó acá. Finalicemos acá. Entonces vamos a salir de acá un momento, cerramos. Obvio, aquí se generó el registro, entonces vamos a eliminarlo. Sí, ok. Ahí no hay nada. Entonces observemos acá en este, a ver cómo está la cosa. Vista dice, vamos a ver código. Entonces, cuando estamos acá en el punto en que dice no, dice ciérrese el FMIGOR de compra, ¿no es cierto? ¿Sí? El FMIR de compra. De lo contrario, si dice que es diferente, perdón, si dice que es diferente, si yo le digo que no,
Bien, entonces, ahorita ustedes se dieron cuenta, salió un error. Bueno, ¿ese error por qué sale? Porque tenemos que revisar el orden de tabulación. Entonces vamos a tomar aquí detalle y nos vamos a remitir a la herramienta orden de tabulación. Entonces acá donde dice número de compra, fecha de compra, entonces proseguimos con el proveedor, ¿no es cierto? Y después proseguimos con el PRB. Entonces después viene los otros elementos que dicen botón guardar, botón cerrar, que todavía no están habilitados, que no tienen ahorita nada en ese momento para trabajar, ¿no es cierto? Entonces después de este seguirá este y luego este. Ese es el orden respectivamente que tiene que asumir. Ok, entonces hacemos acá un clic derecho, guardamos y entonces vamos a volver otra vez a ejecutar. Vista formulario. Entonces ahí aparece 2018-001, entonces vamos al 12-07-2018, enter, le decimos que no. En ese momento carga inmediatamente, en ese momento cargará el cuadro lista. Como podemos apreciar, cuando se toma el cuadro lista, él nos está ya mostrando el registro que corresponde al ID del proveedor, ¿no es cierto? Entonces, está almacenando el nombre del proveedor y está almacenando el código del proveedor. Entonces, si yo le digo, por ejemplo, Canamor y le doy un enter, pues ahí quedó ese, ¿no es cierto? Listo, entonces, ahí esos datos ya están prácticamente, por ahora están guardados en la tabla, ¿no? Mientras vamos ahí en el proceso. Si vamos aquí, miramos, ahí podemos apreciar. Obsérvese que ya aquí está el nombre, el número de la orden de compra, la fecha, el proveedor, nombre de proveedor, Canamor, y de proveedor, 10.008. Entonces, los elementos siguientes ya son elementos que contundentemente van a estar ligados y estarán trabajando permanentemente con el subformulario que corresponde al detalle. Pero como eso es un poquito extenso, largo, pues no me voy a ahogar aquí, digamos, no voy a continuar acá el video porque esto es un poco más largo, entonces corto hasta aquí y los invito muy cordialmente a que estén atentos a ver el siguiente video donde sigo trabajando con función a esta labor. Entonces acá cerramos, vamos a salir de acá. Y entonces damos por terminado este video, quedando muy altamente agradecida con cada uno de ustedes que hayan estado ahí atendiendo este ratico la ilustración que se dictó acá, que se emitió. Recordándoles también que, pues, como todo, yo estoy aquí pendiente casi que las 24 horas del día para estar lista a trabajar con ustedes, no importa en qué país esté usted, no importa. Pero estoy lista aquí para poderle ayudar, para poderle asistir, para poderle asesorar, para poderle orientar. En cualquier actividad económica que usted ponga, ¿no? Como prueba, yo estoy lista. Bueno, mis amigos, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Gracias.